Muy buenas tardes a todos. Gracias por visualizarnos por medio de la línea. Aquí estamos en la Expo Monterrey. En esta Expo Monterrey estamos presentando nuestros productos. Ahorita tenemos de invitado a Humberto Segura. ¿De qué zona nos visitas, Humberto Segura? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Humberto Segura. Estoy a cargo de la coordinación de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estamos ubicados para todos nuestros clientes en la avenida César López de Lara, 4427. Pues muy bien, entonces entrando a tema, vamos a ver lo que son o estamos promocionando lo que son las gomas de quinta rueda. Vamos a empezar con la mejor conocida como la de quesito, ¿no? En algunos lados, ¿no? Correcto, ahí en mi zona le llaman tipo queso, el buje de Fontaine, lleva 2 por unidad, es el número 10.002. Ahí en mi zona lo muevo bastante. ¿Qué carro lo traen, Humberto? ¿Qué carro lo traen? Pues lo pueden traer todos, de Freightliner, Kenworth, Terracho, todos los pueden traer. Okay. Y ahora esa otra que viene en dos partes. Bueno, es el 179, también es de la familia Quinta Fontaine. Lleva 2 por unidad. Como pueden ver, va en dos partes por lado. Okay. Ahora tenemos, ahora sí que la clásica, la de la quinta rueda. Tipo Omega, 11517, algunos le dicen Chocorrol o el buje de casita, el típico. También 2 por unidad y también en mi zona se mueve muy bien. ¿La lleva cualquier marca? Cualquier camión lo puede llevar. Okay. Y esta que es de los nuevos, creo, ¿no? El famoso tipo capuchón, lleva 2 por unidad, lleva 2 kits. Como pueden ver, lo conforman dos partes, por lado, dos kits. También lo muevo bastante ahí en la ciudad. Y son de los que traen los carros nuevos ahora. Así es. Muy bien. Y aquí tenemos ahora sí que la que creo que es para carros gabachos, ¿no? Lo traen los carros americanos, ahí en mi zona ya me lo están solicitando. Es para las quintas Compensation y lleva 2 por unidad. 2 por unidad, muy bien. Pues bueno, en las gomas de quinta rueda es importante nosotros poder dar un mantenimiento preventivo a lo que son los hombros de las torres de quinta rueda, ya que de repente pues la goma no lo hace todo, ¿verdad? No lo hace todo. Luego se nos presentan algunas gomas que en vez de barreno pues trae ojal. Quiere decir que ya se hizo ovalado el hoyo, ¿verdad? Quiere decir que ya está trabajando la goma cuando la goma nada más es un aislante para que haga la bisagra. Y una vez que enganchan y desenganchan, la torre o el hombro de la torre de quinta rueda se va desgastando y cae todo el peso sobre las gomas de quinta rueda. Entonces lo que nosotros recomendamos para las torres de quinta rueda es engrasar los hombros de las torres de quinta rueda para que tengan un mejor funcionamiento tanto la plancha como los buques y les saquen un mejor rendimiento a lo que son las gomas de quinta rueda, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a lo que son los ganchos de cofre. Estos ganchos de cofre, vamos a empezar con este número, Humberto. Sí, este es el 11-103. Este lo lleva el M2, lleva 2 por unidad y lo muevo también bastante. ¿El que sigue cuál es? Este lo lleva el Century, también se mueve, lleva 2 por unidad, como pueden ver. Y también se mueve bien. Seguimos con el FL120, lo conforman 2 por unidad, también es de movimiento. Traemos también lo que es el International, el 9400, 9200. Lo conforman varios componentes, así es, y lleva 2 por unidad. Tenemos también la bisagra de cofre del Prosta, 2 por unidad. Seguimos con para el Kenworth T660. Tenemos 2 modelos, el 11768 y el 11134. También 2 por unidad. 2 por unidad. Así es. Tenemos también la guía de cofre. Este lo trae el Cascadia. Y 2 por unidad. También es producto nuevo. Pues bueno, aquí la virtud de los ganchos de cofre viene siendo de que nosotros lo traemos en una dureza 70 chora. Esta dureza 70 chora nos permite que el material sea elástico. Que realmente a este material no le hace nada a lo que son los rayos UV, no le hace nada a la grasa ni el aceite, por lo tanto da un rendimiento mayor que los convencionales.
Este material está pigmentado en negro, pero sigue siendo poliuretano, no es hule, es polímero. Muy bien. También en las bisagras de cofre nosotros tenemos una dureza 70 chora. Es una dureza suave, de manera que evite lo que son las vibraciones, ahora sí que en la cabina, ¿no? Les invitamos nosotros a que ustedes puedan adquirir estos materiales. Todos esos materiales tienen su ficha técnica. Todos los materiales son hechos de acuerdo al esfuerzo que vayan a ser sometidos. Les invitamos a que puedan probar alguno de nuestros productos. Y también les invitamos que el día de mañana vamos a tener otro comentario de los demás productos que traemos en exhibición. Esperemos contar con su presencia como ahorita, y es un agrado para nosotros que ustedes nos puedan estar visualizando. Nosotros es un gusto poder comunicar todo lo que estamos sacando dentro del mercado, ¿no? Humberto, algo que tengas que decir para ya salir de línea. Pues invitarlos nuevamente aquí a la Expo en Citermex, que nos visiten, y sobre todo ahí en la sucursal, ahí los esperamos y estamos a sus órdenes. Muy bien, pues muchas gracias a todos, los esperamos aquí en la Expo Monterrey, en el stand 1625, aquí estamos ubicados, esperemos contar con su presencia y ojalá que nos puedan visitar. Tenemos muchos promocionales, tenemos muchos catálogos y algo de publicidad. Saludos y muchas gracias por su tiempo. Bye.